Diario de un esperista. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? Bueno, hoy día 27 de julio del año 2019. Volvemos al ataque. Volvemos a repetir en el puesto 2. No hay revisión porque los puestos están bien para lo que entraba. Tienen comida. Y voy a intentarlo otra vez con este animal, ya que a mí no me barruntó ayer. Y no sé, o sea, luego sea lo que sea, luego igual es un marranete de 50 kilos o de 45 kilos. Pero este me está tocando la moral, ¿eh? De hecho, no tengo claro que repita el mismo puesto de sentado que ayer. Entonces, no sé, no tengo muy claro cómo lo voy a hacer. Porque el tercer puesto que tengo ahí, porque ya os dije que tenía uno sobre entre 65 metros 70, que es el que suelo ponerme habitualmente, otro de unos 80-85 y otro de unos 100 y pico, pero es que incluso poniéndome el de 100 y pico, el animal pasó por esa dirección. Entonces no sé si me va a tocar improvisar otro puesto de sentado, o es que dio la puñetera casualidad de que pasó por ahí ese animal y no es la ruta habitual, sino que pasó ese día y ya está. No lo sé, no sé. Ahora cuando llegue determinaré. Me vengo prontísimo, precisamente por eso, porque no me voy ni a revisar nada teniendo tiempo, solamente por determinar un sitio de sentado diferente a lo del otro día. Y vamos a ver si hay suerte. ¿De acuerdo? Como siempre, os venís conmigo y así me hacéis compañía y no me estoy solico. ¿Eh? Vale, va. Vámonos. Por cierto, chicos, no os lo he dicho, pero hace un aire tremendo. No me gusta nada, 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 nada el aire. Y hace bastante, bastante aire. Cada vez un poco más lejos. 100 metros. Thank you.
¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Bueno, pues me he retirado ya, es pronto, ¿eh? Es la 1:15. Pero me he retirado ya porque es que ha sido hacerse de noche. Y lo que era un poquito de aire ha sido y es un vendaval tremendo. Un aire brutal. Además estoy en la cresta del monte. Me pegaba todo el aire. No, ni he oído nada, ni he presentido nada, pero es que era imposible, porque de día aún se podía oír algo, ha sido hacerse de noche, y completamente imposible oír nada, ni a 10 metros, o sea, airaco, tremendo. Y no hay cosa que más asco me dé que el aire, prefiero que llueva, así de claro, lo digo en serio. No una lluvia, o sea, vamos, no una lluvia torrencial, pero prefiero que llueva que haga aire. Pero no hay cosa que más asco me dé que el aire, ¿eh? Para cazar. No solamente a la espera, principalmente a la espera, pero para todo tipo de caza. O sea, el aire me mata, no me gusta nada. Así que plegamos y nada, si el miércoles está bueno, pues igual repetimos. Y si no, pues buscamos alternativa. Tenemos que ver estos días si los animales siguen entrando en los puestos o no, porque hay que tener en cuenta que ya están teniendo bastante daño los almendros, algunos de ellos, y quiere decir que los animales pues están yendo mucho a la almendra también. Así que si hay suerte, de aquí al final, que es el día 9, quedarán 5 esperas o por ahí, pues haremos algo, y si no hay suerte, pues daremos por fin y quitada la temporada y contentos por poder salir un año más al monte. Ya no por el número, ni por la cantidad, ni por la calidad, sino por poder salir al monte y poder disfrutar de esta afición que mucha gente no la tiene en cuenta y es una verdadera pasión. Disfrutar de las estrellas y un lance, un cochino, brutal. Así que nada, chicos, os recuerdo que bueno, os suscribáis al canal, que le deis a la campanita y que en la campanita además decirle que os notifique de todo, porque si no, está en personalizado. Le deis a la campanita y le decís que notifique todo. Y nada, en redes sociales como Diario No Esperista me encontráis en todas, ¿de acuerdo? Chao, chao. Diario de un esperista.